Ya está, ya estamos todos entonces. Bienvenidos a este Focus Group. Mi nombre es Diana Barrios. Voy a ser la moderadora junto con mis compañeros Alejandro Moreno y Juliana León. Primero quería agradecerles por su participación e informarles que en este Focus Group las opiniones y las respuestas que nos van a estar brindando serán muy valiosas y también informarles que no hay respuestas correctas y tampoco incorrectas. Muy bien. Lo primero, y también decirles que estamos aquí para poder discutir sobre el estudio de mercado para poder definir el grado de aceptación de Chorrillos Costa Sostenible. Y justamente esta información que vamos a tener por parte de ustedes a través del Focus Group y mencionarles que ustedes también han sido convocados a este Focus Group debido a que pasaron un filtro previo, que fue una encuesta que ya anteriormente le habíamos compartido la semana pasada. Y debido a ello es que lo hemos invitado para que puedan participar con nosotros. También les animo a que puedan compartir libremente sus ideas. El ambiente o este ambiente va a ser totalmente seguro, va a ser confidencial. Informarles que por motivos de estudio estamos llevando esta sesión y la estamos grabando. Y que también van a tener un minuto por persona para que puedan responder las preguntas que vamos a estar realizando. Muy bien. Este tiempo es importante porque en base a ello también van a poder permitirle a los otros participantes que puedan brindar sus ideas y sus opiniones en base a las preguntas que vamos a estar realizando durante la sesión. También recordarles que el uso de la cámara es obligatorio para que podamos desarrollar correctamente la sesión. Muy bien. Permítanme un momento, entró alguien más. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio como les comenté. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me confirman por favor si logran visualizar la pantalla. Entonces vamos a iniciar. Ok, más que todo también recordarles que no deben sentirse presionados en ningún momento a responder las preguntas y agradecer el que estén acá. Como primera pregunta sería, ¿cuál es tu opinión sobre las playas de Chorrillos? Podemos empezar por José Aaron. Hola, ¿sí me escucha? Sí. Ya. La playa de Chorrillos. Bueno, la playa de Chorrillos es la más conocida en toda Lima. Es una de las playas, bueno, para mí es la mejor playa que he ido. Está incluso que a mejores playas, pero me gusta la vista de la playa de Chorrillos. Creo que para mí es la mejor playa que he visitado toda mi vida. Muy bien, José. Dante Espinosa. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Mira. Bueno, por mi parte, sí he visitado, bueno, unos cuantos años, la playa de Chorrillos. Y pienso que es una playa que tiene un poquito de todo, pero siempre hay cosas que se pueden agregar para poder mejorar la experiencia en la playa. De repente, digamos que un lugar donde se pueda recolectar la basura, porque hay muchas zonas que puede poner la basura. Entonces, es un lugar en el que hay muchas oportunidades que se puede hacer en la playa. Pero pienso que es una playa muy diversa, la verdad. Muchas gracias, Dante. Edmundo Alberto. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mi opinión sobre las playas de Chorrillos. Bueno, en sí he ido pocas veces a las playas de Chorrillos, pero sí he visto que hay más concurrencia a diferencia de las playas del norte más cercano, que serían las que se encuentran en Ancón, y pues equivalentes a las que son de Chancay, que ya es prácticamente un lugar turístico. Y bueno, es las playas más cercanas a diferencia de el sur, que es prácticamente ya Asia. Sí veo bastantes cosas que podrían mejorar en parte en las playas de Chorrillos para hacerle un lugar un poco más comercial. No, que sí hay bastantes cosas que se podrían hacer por ese lado. Muchas gracias. Iris. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Iris. Sí. Hola. ¿Sí? Ah, ya. Las playas de Chorrillos. A ver, sí he ido pocas veces, pero las veces que he ido
Sí, he visto que son como un poco desiertas, o sea, no hay tantos comercios y también que son un poquito desorganizadas. Muchas gracias. Kelly Arenas. Buenas noches. Bueno, mi opinión sobre las playas y ríos van también por lo que dice la compañera anterior, es que siento que son muy desorganizadas y que les falta un poco este ambiente turístico que normalmente ofrecen los stands de ventas o negocios, ¿no? Entonces se ve muy, muy informal. Entonces siento que son playas, son bonitas, sí, pero quizás no son las mejores de Lima. De acuerdo, gracias. Nicole Salazar. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Nicole. Ya. Bueno, he ido muchas veces a las playas de Cerrillos. Siento que es una playa buena para no irte tan lejos, sobre todo si vives cerca. O sea, siento que es una playa a la que puedes ir si tienes ganas de ir a la playa, pero no siento que es una playa como una experiencia. Por lo general, te vas a una playa del sur, a otra playa. Y creo que tiene que ver también con la desorganización y que también siento que creo que hay una playa central y otras que están súper, súper desoladas y están descuidadas. Creo que hay una playa donde hay mucho comercio y luego hay dos que están al lado que están súper solas y que no tienen absolutamente nada. Muchas gracias, Nicole. Patti Navarrete. Buenas noches, ¿me escuchan? Muy Sí, bien. Pati. Ay, ya, buenas. Yo creo que las playas de Chorrillos hay para todos los gustos. Hay playas donde hay un montón de gente, hay playas donde son más tranquilas que otras, pero sí siento que las que donde hay más gente, lo único que se podría ver es el tema de comidas, por ejemplo. Siempre se ve ventas de comidas, ¿no? O alquileres de sombrillas, ese tipo de cositas, pero no se ven que haya otro tipo de cosas, como guías turísticas o de repente, no sé, otro tipo de actividades. No solamente siempre está relacionado a lo que es comida. Okay. Muchas gracias, Pati. Daniel Rada. Bueno, yo he tenido experiencia en dos playas de Chorrillos y es exactamente como lo acaba de comentar Pati. En la primera que fui, pues un poco desolada. Había gente, había bastante un ambiente familiar, un ambiente de fiesta, de juerga, pero no era mucha la cantidad de gente que había presente en la playa. Sin embargo, no habían servicios, por ejemplo, de alimentos, no había sombrillas, o sea, era como bastante rústica, por así decirlo. Y a la otra playa de Chorrillos que fui, sí era un poco más transcurrida, había mucha gente, demasiada gente diría, estaba un poco mal organizado todo, ya que todo era como más, como se iba dando y iba saliendo todo. Había servicio de comida al sitio, habían bebidas, sin embargo, todo era muy informal. La organización sí sería un factor muy importante a tener en cuenta en cuanto a la experiencia a la hora de ir a una playa en Chorrillos. Sin embargo, al ser una experiencia de fin de semana, pues yo lo considero aceptable si sales con las personas adecuadas. Muchas gracias, Daniel. Renato Ancajima. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Respecto a mi opinión sobre las playas de Chorrillo, como bien lo mencionan los compañeros también, en este caso tenemos los dos extremos, ¿no? Tenemos una de las playas que es la más concurrida por ser uno de los balnearios del sur, donde la mayor cantidad de personas va, siempre está súper lleno, siempre hay bastantes personas, bastante desorden, bastante caos, y tenemos el tema de lo que es la venta de alimentos informales y todo eso. Y por el otro extremo también tenemos una de las playas que suele estar muy vacía o se suele utilizar para salir con los amigos, para ir a tomar. Entonces yo creo que hay oportunidades de mejora en ambos lugares y se tendría que definir un nicho de mercado para cada uno de ellos. Ok, muchas gracias, Renato. Pasaremos a lo que es la segunda pregunta. ¿Qué se te viene a la mente al escuchar Corrillos Costa Sostenible? Empezamos por Dante.
Bueno, al escuchar eso, me suena un poquito más un tema más ecológico, un poquito un tema más de limpieza, y un poquito a diversidad también. Es lo primero que se me viene a la mente. Muchas gracias, Dante. Edmundo. Se me viene la idea, una forma de que el mismo Chorrillos sea prácticamente independiente y pueda desenvolverse tanto de manera económica, bueno, socioeconómica, sin requerir algún tipo de recurso adicional o fuera de sus límites. Muchas gracias, Mundo. Iris. Sí, al igual que los anteriores, sí es una forma como que ecológica, algo referente a mantener limpio las playas. Muchas gracias, Iris. José Aarón. Kaylee Arenas. Sí, bueno, creo que lo que se me viene a la mente es más como accesibilidad económica, pero también me da la imagen tipo de un pequeño bulevar donde, o sea, como que si fuera tipo feria o así, o sea, como que si la costa tuviera esa sección, creo que es lo que más se me viene a la mente con costa sostenible. Muchas gracias, Kelly. Nicole. ¿Me escuchan bien, verdad? Bueno, a mí personalmente realmente ecología, o sea, como una playa donde hay bastante cuidado del ambiente, donde hay basureros que separan bien el plástico de los desechos y así. Eso se me viene más a la mente cuando veo el mundo. Muchas gracias, Nicole. Patti. Bueno, a mí se me viene a la mente algo relacionado con naturaleza, que se van a preocupar por el medio ambiente, tratar de usar materiales que no dañen, no nos dañen a nuestro mundo, a nosotros, también a los animalitos de repente, voy a ayudar a todo relacionado a lo que tiene que ver con el medio ambiente en realidad. Muchas gracias, Patti. Daniel Rad. Bueno, al yo escuchar Chorrillos, Costa Sostenible, lo primero que pienso es, como se mencionó previamente, el tema ecológico. Pero la palabra sostenible también conlleva a que sea el desarrollo económico, no solamente el ecológico. Por lo tanto, se tendría que encontrar un equilibrio entre explotar económicamente y mantener las condiciones ecológicas de Chorrillos. Yo lo veo como un proyecto que se enfoca es en eso, desarrollar económicamente y mantener o mejorar las condiciones ecológicas de las playas de Chorrillos. Muchas gracias, Daniel. Renato. Sí, tal cual lo menciona Daniel, ¿no? Es exactamente lo que significa esto. Primero tenemos que empezar definiendo qué es sostenible. Tenemos que saber que sostenible viene a ser un equilibrio entre tanto la parte social, la parte económica y la parte medioambiental, ¿no? Entonces, al escuchar Chorrillos, Costa Sostenible, tratamos de o pensamos que vamos a poder conseguir de repente en un proyecto o en un plan a largo plazo de que esta parte de Chorrillos sea tanto social como económica y medioambientalmente correcta, ¿no? Que se pueda desenvolver por sí sola y pueda tener un ecosistema amigable. Muchas gracias, Renato. Ahora pasaremos a ver una pequeña presentación sobre lo que es nuestro proyecto. Muchas gracias. Comentarles que justamente lo que han mencionado con respecto a lo que se les viene a la mente al momento de escuchar el nombre de Chorrillos Costa Sostenible es justamente lo que estamos buscando con nuestro proyecto. Justo el proyecto que estamos manejando actualmente en nuestro estudio de investigación de mercados es poder crear un bulevar turístico comercial en lo que es las costas de Chorrillos, específicamente en la playa Agua Dulce,
ya que actualmente cuenta con la infraestructura para que lo podamos implementar de una manera mucho más fácil en un periodo corto. ¿Cómo sería la dinámica? La dinámica es, como les comentamos, el nombre del producto turístico que estamos proponiendo, Chorrillos Costa Sostenible, está dirigido específicamente a un público de todas las edades con ingresos de nivel socioeconómico bajo, medio y alto, en donde sus motivos de viaje específicamente sean descanso, relajo y diversión. Lo que queremos buscar es crear un destino sostenible que respete los tres pilares de la sostenibilidad, que justamente Renato ya nos ayudó con ello, es el social, el económico y el medioambiental, que brinden puestos de trabajo a las personas locales que vivan en la localidad o el distrito de Chorrillos, con la creación, como les comenté, de un bulevar turístico comercial, en donde estaríamos elaborando los stands comerciales con la transformación de desechos plásticos. ¿Cómo deseamos integrar esto en lo que es el producto turístico actual de Lima? Queremos apoyarnos justamente sobre los city tours diurnos y nocturnos que actualmente se manejan en la ciudad. Para pasar un poquito más rápido a lo que es el diseño de nuestro logo, que justamente tiene esa presentación de los tres pilares, vemos el pilar económico representado por una monedita y el color amarillo, el pilar medioambiental representado por una hoja y el color verde, y nuestro pilar social representado por una calita feliz de color naranja. Para que se dé más o menos una idea, le hemos elaborado como una pequeña revista flash para que puedan ver más o menos cómo sería la dinámica de lo que queremos implementar. Actualmente, este bulevar o esta zona peatonal, la calzada peatonal de la playa de Agua Dulce en Chorrillos, se ve de la siguiente manera. Tenemos justamente un espacio que va hacia la playa, nos separa con lo que son los árboles o las palmeras, y luego tenemos un espacio que va directamente hacia la calzada donde transcurren o pasan los carros. La idea de Chorrillos Costa Sostenible o de nuestro bulevar es que justamente, uno, respetemos ya los árboles y las palmeras que se encuentran ubicadas específicamente en su lugar, pero creamos, como les comenté, los stands comerciales para que podamos hacer las ventas de justamente los productos que ustedes nos habían comentado en la encuesta, que les llamaría mucho la atención, que son artículos de artesanía, artículos también deportivos para prácticas de aventura o deporte directamente en la playa, gastronomía, que quede un poco más accesible lo que es la parte de la comida dentro de la playa y no tener que transportarse directamente al puerto o playa de los pescadores, que es la playa que queda justamente al lado. También queremos implementar lo que son agencias de viaje para todo lo que es el público o el turismo receptivo, que son extranjeros y que también puedan disfrutar de lo que sería la playa con justamente guías turísticos, centros de traducción justamente para este público receptivo o este turismo receptivo. También centros de adopción, nos habían comentado que les parecía una buena idea manejar también puntos estratégicos para centros de adopción y zonas de voluntariado para las limpiezas de las playas justamente del distrito. Más o menos la visión que tenemos es manejarlo de esa manera, ese tipo de distribución con respecto a los stands. Y también lo importante es que todos los desechos que se recolecten de la venta de los stands que maneje en la parte de alimentación van a ser justamente reutilizados para poder elaborar más stands comerciales. Perfecto, continuaremos con la siguiente pregunta. A partir de lo ya expuesto por mi compañera, ¿piensas que al implementar Chorrillos Costa Sostenible visitarías más las playas de Chorrillos y por qué? Empezamos con Nicole. Ya, bueno, yo creo que sí, si tiene ese pequeño como bulevar y esas pequeñas cositas, yo la visitaría más porque me sentiría como ir a Miraflores o Barranco, donde voy una vez al mes, por lo menos a Chorrillos, creo que solo voy en verano y muy pocas veces, entonces siento que lo visitaría más porque se sentiría más como, no solo también me salía a la playa, sino también podría ir a sentarme, a comer algo, creo que sí. Gracias, Nicole. Seguimos con Renato en Kajima. Bien, sí, respondiendo tu pregunta, sí sería mucho más visitaría mucho más seguido la playa.
considerando que primero sería más que nada un atractivo turístico tener diferentes zonas dentro de este bulevar, tanto para actividades de deporte como de comida. Esto permitiría también tener un mayor orden dentro de la playa y sobre todo permitiría que el ambiente social sea mucho mejor, ¿no? Así que sí sería una buena idea poder visitar más seguido la playa. Muchas gracias, Renato. Pati Navarrete. Bueno, yo también iría más seguido en realidad, porque yo no soy mucho de playa, pero al ver que hay más actividades por hacer en ese lugar, sí me gustaría ir, ya que podría también motivar a otras personas a que de repente no son tanto de playa, pero dirían, mira, acá hay algún buen lugar para comer, o mira, acá hay un lugar para ayudar a animalitos, o mira, acá hay un lugar para reciclaje. Creo que cada uno debe tener amistades que le gusten hacer cosas diferentes, entonces creo que sería un buen lugar. Muchas gracias. Continuamos con está Kaylee Arenas. Bueno, sí, creo que también la visitaría más porque da como que esa actividad a realizar en la playa. Creo que incluso podría ir con mis hermanas o mis amigas en plan ir a caminar, y cuando uno va a la playa o a algún lugar, normalmente quiere ver cositas, entonces sirve bastante como entretenimiento. Además que también siento que sería un plus para aumentar las horas en las que puedas estar en la playa. Particularmente asocio los negocios o están así donde vendan cosas con seguridad. Me sentiría un poco más segura estar en un sitio donde hay otras personas que trabajan ahí y que conocen la zona. Y creo que por eso también me animaría más que todo a visitar más recurrentemente la playa de Chorrillos. Muchas gracias, Kelly. Continuamos con Iris. Bueno, definitivamente sí visitaría más veces la playa, más que todo por ese motivo, porque como había dicho, las playas como que son un poco desiertas, no tienen muchas cosas alrededor, entonces al estar esos están, ya como que sí iría a visitar, más porque me gustaría ir a relajarme. Y cuando mencionaron lo de adopción de perritos y eso, tal vez no adopte uno, pero podría ir por lo menos a acariciar uno, no sé. Sí, iría, la verdad, sería un buen plan. Muchas gracias, Iris. Daniel. Sí, yo creo que sí la visitaría más, ya que todo lo que sea un atractivo nuevo, todo lo que sea un motivo nuevo para asistir, pues hace que valga la pena salir de casa y conocer y vivir esa experiencia. Más que nada también porque va a ser un tema ecológico y pues todos sabemos que es algo que actualmente tiene bastante popularidad, tiene bastante realce en la sociedad y al ser ese el foco principal, pues pienso que vale la pena ir y sí lo visitaría más seguido. Muchas gracias, Daniel. Nos queda José Aarón. ¿Aló? Sí. Yo creo que sí visitaría más la playa, más por creo que sería, digamos, un centro turístico, digamos, más atractivo, más atraería más a la gente. Y también me gusta el tema de reciclaje, porque mayormente las playas siempre están llenas de basura, nunca es difícil encontrar un tacho, y creo que serviría para todo el mundo Chorrillos Costa Sostenible. Muchas gracias. Continuamos con Dante. Bueno, por mi parte, yo sí creo que daría la oportunidad a visitar más la playa, incluso no solamente en el verano, sino en otras ocasiones del año, porque hay muchísimas más actividades. Entonces, eso facilitaría muchísimo más, incluso a algunas personas que tengamos amigos del extranjero y quieran venir acá a Perú. Y bueno, normalmente siempre quieren ir a las playas porque es donde le gusta más que nada surfear o pasar un día comiendo comida marina, el típico ceviche. Entonces como que esto da como que una posibilidad, y todavía más que hay una zona donde puedan ayudarles con algunas traducciones a los que no saben español. Eso le ayudaría también muchísimo más a poder entender un poquito más el Perú, sobre todo. Entonces, me gustaría mucho ese tipo de diversidad
en una playa, sobre todo de visitarla solamente los veranos, con los amigos. Eso amplía muchísimo más las posibilidades de actividades. Sí, me gustaría que en el futuro llegara a pasar. Listo, Dante, muchísimas gracias por tu aporte. Edmundo, continuamos con Edmundo. Sí, claro. En este caso, pienso que sí, sería una buena idea para poder aumentar la recurrencia en las playas. De mi parte, pues sí, lo vería un poco más curioso. Primero, para poder ver pues la novedad que habría en todo ese circuito de playas, más en lo que era en agua dulce. Yo, por ejemplo, yo ando en bicicleta, ¿no? Y tanto por Chorrillos no hay una ciclovía como tal. O sea, hay ciertas partes nada más. Y pues que se puede implementar esto, creo que el tránsito por ese lugar sería un poco más sencillo, ya que no estarían tan dispersa la gente, sino estarían reunidas en un solo punto. Lo cual sí facilitaría pues el tránsito, en mi caso, como ciclista. Y tanto como persona que fuese a visitar pues la playa, igual sería un tanto entretenido por los city tours que habría y pues toda la implementación que se estaría realizando también. Muchas gracias, Edmundo. Continuamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿te sientes identificado con el propósito de Chorrillos Costa Sostenible? Si sí o si no, ¿y por qué? Empezamos con Renato Anquejima. Bien, dando respuesta a tu pregunta, sí me sentiría identificado porque parte de este cambio de lo que es Chorrillos Costa Sostenible implica todo, a todos nosotros como sociedad. Entonces, si uno de nosotros no pone de su parte, o no aporta este cambio para que esto sea significativo y pueda desarrollarse de una forma correcta, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, uno al sentirse involucrado y estar siendo parte de, fomentando también la participación de estos nuevos lugares como estos bulevares que presentan, sería muy, muy bueno para todos Chorrillos y para la sociedad en general. Muchas gracias. Continuamos con Patti Navarrete. También me sentiría identificada, ya que creo que gracias a Dios, en estos tiempos muchas personas ya están concientizándose con este tema. Y personalmente yo siempre trato de reciclar plástico especialmente y a veces es un poco complicado buscar lugares donde puedas hacerlo. Y o están muy lejos o no hay. Entonces creo que sería un buen lugar donde se podría ir a hacer ese tipo de actividades y también concientizar a todas las personas que vayan. Muchas gracias, Pati. Continuamos con Dante. Bueno, sí, esto literalmente para las personas que nos preocupamos por el tema de reciclaje, por el tema de limpieza o del orden, sí nos sentimos muy identificados porque es como que sentimos que es lo que se necesita hacer para poder mejorar la sociedad en la que vivimos. Entonces, ya tratar de ordenar una parte en la que no hay mucho control, no hay mucha seguridad, literalmente es como que se nota que podemos hacer la diferencia. Entonces, es un proyecto que va a cambiar muchísimas cosas. Entonces, sí, es muy identificado y ojalá que de verdad salga bien. Muchas gracias, Dante. Continuamos con Aarón. Seguimos con Kaylee Arenas. Hola, bueno, sí, creo que me sentiría identificada porque siento que es un aporte al entorno en el que uno vive. Si fuera de Chorrillos, creo que me encantaría un proyecto como este, y porque realmente siento que sí son cosas que hacen la diferencia, más que todo positivamente para el entorno. Creo que aporta bastante a la creatividad, al entretenimiento. Y bueno, fomenta bastante el turismo, más que todo Chorrillos, que tiene bastantes playas bonitas. Siento que sí es buena idea y me identifico con la idea. Muchas gracias, Kaylee. Continuamos con Nicole Salazar. Sí, bueno, yo para mí que sí es fácil también en nuestra generación identificarse. Por ejemplo, en este momento muchos de nosotros y muchas, como esta generación está buscando mucho la independencia, ser emprendedores, siento que este tipo de
cambios en ciertos lugares da muchas más oportunidades a otras personas de tener su negocio. Al final del día, cualquier negocio que sea positivo a nivel de escritura, de arreglar algo, de que nuestro país se vea ayudando el turismo, ayudar a todas las personas que viven allí y de los que vivimos alrededor, vamos a tener otro lugar al cual ir. Y no sé, creo que es muy interesante y que es muy positivo. Cualquier cambio siempre es positivo y aparte si nos ayuda a nivel de cultura, también es bueno. Muchas gracias, Nicole. Continuamos con Daniel. Sí, como lo había mencionado antes, yo creo que es fácil sentirse identificado con este proyecto, debido a que el tema sostenible es algo que está en auge desde hace un par de años hasta la actualidad y lo seguirá siendo por muchos años más, ya que el nivel de conciencia en la población cada vez es mayor, porque cada vez se nota más el deterioro en las áreas verdes y más si es en una zona como las playas de Chorrillos específicamente, que tiene tanto potencial económico y cultural que se puede aprovechar, que se tiene que explotar, que es fácil sentirse identificado y sentir la necesidad de apoyar proyectos como este. Muchas gracias, Daniel. Continuamos con Edmundo. Sí, claro. Considero que sí es muy sencillo, tal como había dicho el compañero anterior. Actualmente creo que son pocas las personas que no tendrían una idea de cómo reciclar algo en casa o algo que puedan encontrar. Y creo que esa idea sí es un tanto innovadora referente a lo que son la costa, porque normalmente pues en la playa se puede encontrar un montón de cosas y haciendo esta limpieza se puede recoger un montón de cosas que pueden servir pues para diferentes acciones o funciones que se puedan ubicar. Entonces creo que sí, es muy sencillo. Yo sí me considero hoy, sí me siento muy identificado con esta idea porque de forma diaria en ocasiones encuentro algo que ya no usaba para poder volver a usarlo y no desecharlo y pues generar más basura del normal. Claro. Muchas gracias, Edmundo. Continuamos con Iris. Hola, sí, realmente me siento identificada porque, bueno, yo soy muy fan de estas cosas de reciclaje y todo eso. Por lo menos yo, en mi caso, yo agarro ropa y le doy, o sea, ropa así, y le doy como una segunda vida. O sea, le hago cosas con esa ropa. Y ya al escuchar este tipo de proyectos, de verdad sí me siento identificada por eso. Y más si va a ser una ayuda al ambiente y también al turismo, como han dicho, como han mencionado anteriormente los chicos. Y sí, realmente me gusta mucho, de verdad. Y les agradezco que hayan planteado este tipo de proyectos en playas de Chorrillos, porque de verdad es necesario estas cosas por ahí. Muchas gracias, Iris. Bueno, en esta parte estaríamos culminando con las preguntas. Quisiera expresarles mi profundo agradecimiento de mi parte y de parte de todo el grupo por su asistencia en el Focus Group. Su participación fue fundamental para el éxito de esta sesión y valoro enormemente sus aportes. Gracias por su compromiso y disposición para poder compartir este espacio e intercambiar ideas con todos. Y gracias una vez más y que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Muchas Damos por gracias. finalizada la sesión. Hasta luego.